Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputadas, mexicanos y mexicanas, presento una reserva del artículo 13. Las modificaciones a nuestra Carta Magna que hoy aprobaremos permitirán al Estado mexicano recuperar la seguridad, el orden público y el Estado de Derecho que nos fue arrebatado durante los gobiernos neoliberales, encabezados por el PRI y el PAN, para recobrar así la tan anhelada paz y tranquilidad que la sociedad mexicana nos exige. Es necesario tomar un minuto para recordarle a la gente que hoy nos ve y que nos escucha cómo es que llegamos hasta aquí. Durante las pasadas administraciones federales encabezadas por el PRIAN, la complicidad de sus gobiernos con el crimen organizado permitió que la violencia criminal se desplegara a lo largo y ancho de México. Les recuerdo que Felipe Calderón militarizó la seguridad pública nacional por el miedo a que el pueblo de México le reclamara la legitimidad que no le otorgaron en votos la ciudadanía. Para responder ante esta traición al pueblo perpetrada por los gobiernos de la derecha, la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la construcción de una policía nacional disciplinada y leal a México, es decir, la Guardia Nacional. Es preciso desmentir el falso argumento repetido por la derecha de que la presente reforma militariza la seguridad pública. El modelo debe ser entendido en sus dos distintas dimensiones, la relacionada con su disciplina, que es de carácter militar, y la vinculada con las funciones que le son conferidas por la construcción, las cuales son sin ninguna duda de índole civil. El proyecto de decreto asegura en la Carta Magna que la Guardia Nacional concentre sus funciones en actividades de carácter civil, como la responsabilidad principal que se le otorga para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. No podemos cegarnos ante la creciente aceptación de confianza y percepción positiva que la ciudadanía mantiene en la Guardia Nacional. Incluso muchos gobiernos de oposición están solicitando la presencia de esta Guardia en sus respectivas jurisdicciones. Compañeras y compañeros diputados, el viejo sistema político corrupto fue incapaz de otorgar seguridad y tranquilidad a los y las mexicanos. Con su voto abrumador, apostaron por el proyecto político que representamos las y los legisladores de la Cuarta Transformación. La ciudadanía nos exige consolidar la Guardia Nacional para acercarla aún más a la gente. Y eso es lo que vamos a entregar al pueblo de México el día de hoy. Muchas gracias. Y retiro mi reserva.